Hola amigos, amigas, vamos otra vez a hablar siempre del Mundial Sub-17, otros equipos que obviamente hay que señalar, digamos, ya he dicho que va a estar Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador en este Mundial y el Paraguay, vamos a ver un attimo más o menos. Lo che va a star per quanto riguarda Paraguay. Paraguay è un bonito problema. Paraguay se va a enfrentar nel gruppo F e allí sta México, México, Italia. Isla Salomón, ovviamente Isla Salomón non mi dice nada di interessante, ni per quanto riguarda historial, ni per quanto riguarda football in generale. Entonces, Isla Salomón non la vamos a menzionare, non nos importa. Lo che si importa è che va a star Italia, nosotros, Paraguay y México. México, come già hai detto all'inizio, nell'historial se encuentra al quarto lugar por aver ganato títulos mundiales sub-17. O sea, México es uno de los mejores equipos que a nivel de historial ha tenido ganancias. O sea, non so se mi spiego, per rimenzionarlo, al primer lugar de títulos ganados de mundiales está la Nigeria, al segundo el Brasil, al tercer el Ghana y al cuarto lugar está México. Entonces, México en este grupo F es uno de los, digamos, de los más importantes, seguramente uno de los más técnicos. México además ya nos ganó. Se non mi equivoco, nel 2016, non mi acuerdo se era 2016 o 13, non mi acuerdo, però diciamo in questa decada, para decirla así, México ya nos ganó al Mundial Sub-17, entonces México, diciamo, sta arriba de nosotros. Pues sta Paraguay, Paraguay, come già hai menzionato. Hace poco, anche nell'altro videos, Paraguay ha ganato il tercer lugar del campionato suramericano. Entonces, stiamo parlando di due equipos importanti. Paraguay e México van a ser due equipos muy difficili para nosotros, Italia. Como ya he dicho, aquí los que se van a calificar seguro son los primeros dos, el del primer lugar del grupo y el del segundo lugar del grupo. Pues está como posibilidad en los mejores terceros en un repescaje pueden lograr calificarse, pero digamos que los que se califican son los primeros dos. Entonces aquí como que está México, poi sta Paraguay e Italia. Entonces, nosotros hemos ganado al europeo, reciente europeo, sub-17, hemos ganado el segundo lugar contra a Holanda, en el cual perdimos 4-2. Holanda ya se ha mostrado sin duda que es un monstruo técnico, tiene un nivel técnico fantástico a nivel de fútbol, es un gran equipo, pero nosotros digamos no estamos para llegar a tanto. Entonces yo no sé hasta dónde esta Italia va a poder contra Paraguay y contra México en este grupo. Va a ser difícil calificarse aquí porque en este grupo F México y Paraguay son uno de los mejores. Per quanto riguarda questo gruppo F di questo Mundial Sub-17 che va a star entre poco. Bueno, questo per quanto riguarda questo gruppo, pues ovviamente cabe menzionare, come già hai detto, che sta Spagna, Argentina, Camerun, che già se vanno a enfrentar. Y en el grupo D está Estados Unidos, Senegal, Japón y Holanda. Holanda para mí va a ser la diferencia respecto a estos equipos. Vamos a decir que para mí este mundial, digamos, los que más son los máximos temibles son Nigeria, Brasil, Holanda
y Argentina. Estos cuatro son los que más son temibles, pues en un nivel más abajo está seguramente Chile, Paraguay, Ecuador, México. México es otro equipo que podría hacer algo. Y pues obviamente hay que siempre tener en cuenta que equipos como Corea, Japón pueden lastimar muy feo, y también está Senegal. Estos son equipos que te pueden ribaltar el resultado. Pues está Francia. Insomma, non va a quedar fácil. Bueno, esto es todo. No sé vosotros qué piensan. Si quieren, dejan un comentario. Los veo la próxima. Chao.